Pues yo creo que hay muchos ejes que tenemos que trabajar. Desde Core pues nos enfocamos en 4 ejes, creyendo que podemos hacer una ciudad más vivible y más amable a través de mejores espacios públicos que son accesibles para todos, mayor accesibilidad y movilidad, que la gente no se tiene que trasladar estas distancias tan largas para llegar a su trabajo o para llegar a la escuela, y así pueden pasar más tiempo en su comunidad. A través de zonificación para que haya suelos, bueno, que se puede usar predios con usos mixtos, ¿no? Donde tenemos comercio en el primer piso, vivienda y oficinas en los segundos, terceros, cuartos pisos, justo para que haya una vida a las 24 horas en cualquier edificio. Y finalmente en la participación y responsabilidad ciudadana, entonces de que haya oportunidades de que la gente pueda participar. Pero además, si podemos acortar el tiempo que alguien pasa en el traslado para llegar a su trabajo, entonces tiene más tiempo para participar. Porque hoy en día lo que escuchamos mucho es que yo no tengo tiempo para ir a una asamblea en mi barrio, o yo no tengo tiempo para escribir una carta a mi legislador. Es necesario entonces una flexibilidad en los trabajos, una flexibilidad en cómo vivimos la vida. Nosotros nos hemos enfocado en este año en vivienda asequible y vivienda que es alcanzable para cualquier nivel de recursos que uno tiene, justo para que una persona o una familia pueda vivir más cerca de su trabajo. Entonces, lo que hacemos es detonamos debates y eso lo hemos hecho desde el primer año, ¿no? De realmente buscar cuál es el tema más urgente que necesitamos abordar. El año pasado, pues el sismo tomó mucha presencia, entonces cómo vamos a reconstruir, pero también reconstruir no solamente los edificios, sino la confianza entre Estado y sociedad, que es algo que este año lo retomamos y lo vimos mucho en las mesas. Y creo que eso es un logro, ¿no? De que empezamos a poner temas en la mesa que necesitamos seguir discutiendo. Creo que otro logro es que sí buscamos aterrizar estos debates a un nivel mucho más concreto. Entonces, el tema del proyecto piloto que va a ser un lugar donde hay vivienda asequible, donde hay comercio, donde se toma en cuenta los residentes actuales, que todo el edificio no está ocupado, entonces, y que los demás espacios sí pueden rentarse a otros precios, pero donde estás mezclando pero al mismo tiempo reconociendo la realidad actual de un lugar. Entonces, nosotros creo que el logro es encontramos y exponemos sobre estas mejores prácticas que podemos ojalá replicar aquí en la Ciudad de México y en distintas partes de la ciudad. Entonces, en eso vamos y vamos a ver cómo es este nuevo acompañamiento con el gobierno entrante, porque justo queremos trabajar con ellos para buscar soluciones a muchos de estos problemas que estamos identificando.